Gracias, maestro.
estamos en el santuario de Diego Armando Maradona, con nada más y nada menos que Diego, su ahijado, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás, Diego? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. ¿Eras el ahijado? Sí. Sí, lo conocí a Diego acá cerca, cuando laburaba con mi viejo. Primero el bautismo. Y bueno. O sea, ¿lo conociste a Diego? ¿Lo viste en persona? O sea, mi viejo lo conoció primero que yo. Y en el año 76, antes que yo naciera. O sea, y después que él debuta acá en octubre del 76, a los dos meses le preguntaron si, tiempo antes le preguntaron si quería que fuera el padrino mío. Y sí, dijo que sí. Le preguntaron al primer representante, Sister Pili. ¿Y por qué padrino tuyo? ¿Cuál es la relación de Diego con vos, digamos? La relación es ahijado padrino, nada más. ¿Y tu viejo era algo de él? Conocido. Ah, conocido. O sea, un conocido, un amigo que sí, le preguntó sí. A Diego si quería ser tu padrino. Exactamente, sí. Y dijo que sí, sí. Qué privilegio, ¿no? La verdad que sí. ¿Y qué recuerdos tenés de Diego? Y los mejores. Los mejores. Yo después lo volví a ver a él, a Maradona. 15 años después, el destino nos reunió de vuelta. Esa fue la última vez que lo vi a Diego. Lo vi ahí donde laburaba con mi viejo, ahí Caracas y Viarre, que él tiene un departamento ahí. Ah. ¿Y cómo era Diego como persona? Excelente. Mi viejo me dice, lo ve a Maradona, media cuadra de llegar por Caracas, y Maradona estaba parado en una esquina, vestido de civil. Sí. Me dice, textuales palabras, me dice, ¿querés conocerlo a Maradona? Y bueno, fuimos, nos acercamos, buen día. Y bueno. Ahí nos pusimos, me conoció como ahijado, bueno, porque yo ya estaba más grande. Y bueno, yo sabía quién era Maradona y él sabía quién era yo. Era muy sencillo. Sí. Y buen tipo, te ayudaba, si te podía ayudar con algo, te ayudaba. Sí, pero no, nunca quise joderlo, viste, con esas claro. cosas, porque fue un momento que lo vi nada más la última vez, estando con mi viejo y nada más. Lo claro. saludé, y, bueno, ahí nos despedimos. Me conformé más con saludarlo que otra claro. cosa. Yo no soy familiar de él, nada, viste, simplemente no, lo único que nos vincula es padrino y ahijado, nada. Claro. ¿Y es especial Diego para el barrio, para acá? Y sí. ¿Qué representa? Y Diego representa todo. Representa todo, ¿no? Representa todo. Vete más acá porque está un poquito chiquito. Ahí está. Te ve, ¿no? Sí, excelente. Te corro porque es chiquito a la derecha. Ahí está bien. Y acá veo que hay muchas camisetas. Sí, sí, hay muchos recuerdos de él. La Virgen. Camisetas, sí. Santos, hay de todo. ¿Y es considerado un dios, Diego, para algunos? Sí, la gente lo ve como un dios, porque acá hay gente que viene, le reza, le rezan. Sí, se pone a llorar, viene a agradecerle, se van, están un ratito, ¿viste? Son maneras de verlo a Diego, ¿viste? Bueno, se claro. respeta. Se respeta porque, bueno, es algo, ¿viste? Muy, muy simbólico el lugar. Claro. Y sí, algunos lo consideran como un dios, ¿no? Algo más que una persona. Sí, vos imagínate, por todo lo que hizo él, por nosotros. ¿Para vos también representa un poco eso? ¿Qué cosa? Un dios, algo más allá de lo humano. No sé si un dios, pero es más humano que un dios para mí. Es más humano que un dios. Claro. ¿Es el más humano de los dioses? Podría ser. ¿Viste que está esa frase? Sí.
Si te gustó el video, no te olvides de darle like y de suscribirte al canal, que voy a estar subiendo mucho más contenido. Abrazo grande y hasta la próxima.